Hola a todos, es momento de disfrutar de Notichicos. En cada capítulo buscamos que estés enterado de las noticias importantes para nosotros, que descubra las historias de diferentes chicos y chicas que se dedican al deporte, el arte, las ciencias y muchas actividades más. Que conozcas cómo puedes ayudar a conservar el medio ambiente, a defender tus derechos y que todo esto te sirva para aprender cosas nuevas. En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Nacional de los Derechos de la Niñez. Asistiremos al cuentacuentos Dante con las palabras por delante. Hablaremos del cacique Enriquillo. En Yo Opino, los notichicos nos cuentan si conocen sus derechos. Conoceremos a una campeona internacional de patinaje. Vamos a la premiere de la película Chroma Kid y mucho más. Así que quédense con nosotros. Vamos con nuestros titulares. El 29 de septiembre es el Día Nacional de los Derechos de los Niños. En Yo Opino, los chicos y chicas nos cuentan sobre sus derechos. Vamos a un cuentacuentos muy divertido. Estuvimos en la premiere de la película Chroma Kid. Participamos en la actividad reinventando los cuentos que conocemos. El 27 de septiembre es el día del cacique Enriquillo. Compartimos con la campeona de patinaje Yashira Núñez. Nos vamos al lanzamiento del cuento Coleccionista de Abrazos. Todo esto en un momento aquí en Notichicos. En República Dominicana celebramos el Día Nacional de los Derechos de la Niñez el 29 de septiembre de cada año. El objetivo de esta celebración es que todos los chicos y chicas conozcamos nuestros derechos. Te contaremos cuáles son en la siguiente nota. En la sección Yo Opino continuamos con el tema, preguntando a los chicos y chicas si conocen sus derechos y cuáles conocen. ¡Veamos! Luego nos vamos a otra de las actividades que disfrutamos durante la Feria del Libro, el cuentacuentos Dante con las palabras por delante. ¡Súper! Cada 29 de septiembre la República Dominicana celebra el Día Nacional de los Derechos del Niño. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Con esto, todos los países miembros de la ONU reconocen que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos específicos y que los mismos deben ser ejercidos y respetados a nivel universal. Para 1991, nuestro país suscribió la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Al hacerlo, se comprometió a garantizar a la niñez dominicana los derechos que están en esa convención. Estos derechos son: derecho a la vida. Todas las personas tenemos derecho a la vida desde el momento en que nacemos. Derecho a la identidad. Todos los niños y adolescentes tienen el derecho a tener un nombre y apellido que los identifique legalmente, tanto en su país de nacimiento como en cualquier otro lugar del mundo. Derecho a vivir en familia. Todos los niños y adolescentes tienen el derecho de pertenecer a una familia, tener un hogar y crecer junto a sus padres y familiares en un espacio donde se les quiera y respete. Derecho a la igualdad. Todos los seres humanos somos iguales ante la ley y debemos ser tratados con respeto, dignidad e igualdad de oportunidades. Derecho a la salud y atención médica adecuada. Los niños y adolescentes tienen derecho a recibir cuidados médicos gratuitos y ser asistidos en los centros de salud para garantizar su bienestar y realizar tratamientos médicos. Derecho a la educación.
El Estado debe garantizar que todos los niños y adolescentes tengan acceso a la educación gratuita y de calidad, para que desarrollen sus capacidades de forma integral. Derecho a la alimentación. Todos los niños deben tener garantizada una alimentación balanceada y sana para su óptimo desarrollo físico y mental. Derecho a una vida libre de violencia. Los niños y adolescentes tienen derecho a tener una vida libre de violencia y donde se garantice su integridad. Derecho a vivir en condiciones de bienestar. Los niños y adolescentes tienen derecho a vivir, disfrutar y conocer diversos espacios libres como bosques, campos, playas, parques que estén libres de basura, contaminación o estado de peligro. Derecho a no ser discriminado. Todos los niños y adolescentes deben ser tratados con respeto y sin distinción por su nacionalidad, color de piel, religión, género, edad, condición económica, discapacidad u opinión. Derecho al descanso, el juego y el esparcimiento. Los niños y adolescentes tienen derecho a descansar, jugar con otros niños, realizar actividades recreativas, deportes e disfrutar en espacios al aire libre que garanticen su desarrollo integral. Derecho a la libertad de pensamiento, religión y cultura. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados cuando desean expresar lo que piensan, decir aquello que les gusta o no les gusta y dar su opinión. Derecho a la intimidad. Los menores de edad tienen derecho a la intimidad personal, es decir, sus datos personales y su vida privada y familiar no deben ser divulgados de forma ilegal, pues estas acciones pueden atentar contra el bienestar de los niños. Derecho a la protección y seguridad jurídica. Los niños y adolescentes tienen derecho de gozar de una protección especial que les permita crecer física y mentalmente, libres de cualquier acto de violencia o discriminación. Derecho a la atención y ayuda en caso de peligro. Los niños y adolescentes deben ser alertados ante cualquier situación de peligro que ponga en riesgo su vida o bienestar. Ante cualquier circunstancia de peligro, los niños deben recibir socorro y protección. Derecho a ser protegidos contra el abandono. Los niños y adolescentes deben ser protegidos ante cualquier tipo de abandono, explotación o acto de crueldad. Los niños no deben trabajar antes de alcanzar la edad estipulada para ello. Tampoco se debe permitir que realicen ningún tipo de actividad que ponga en peligro su salud y desarrollo integral. Derecho a la libertad de expresión. Los niños y adolescentes tienen derecho a expresar y dar a conocer sus opiniones, participar y tener acceso a la información que les permita desarrollar sus habilidades y ampliar sus conocimientos. La opinión de los niños es importante, pues amplía la posibilidad de comprender diversas situaciones. Derecho a ser migrantes. Los niños y adolescentes que se encuentran en una situación migratoria o son refugiados deben ser protegidos por medidas especiales, sin importar su nacionalidad u origen. Derecho a atenciones especiales para los niños con discapacidad. Los niños o adolescentes con discapacidad deben contar con ayudas y protecciones especiales que les permitan mejorar su calidad de vida y desarrollarse de forma integral en la sociedad. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Los niños y adolescentes deben tener acceso a las tecnologías de la información y comunicación como parte de su proceso de formación educativo e integral de la sociedad. Estos son tus derechos. Te invitamos a conocerlos y a entender en qué consiste cada uno de ellos. Esto es muy importante para que puedas exigir que te sean respetados. ¡Feliz Día Nacional de los Derechos de la Niñez! Sí, yo conozco mis derechos, yo sé que mis derechos son derecho al nombre, derecho a una nacionalidad, a la salud, a tener un hogar y derechos que son cosas básicas pues que los niños deben tener. Mi opinión es que yo tengo derecho a tener vida, a una buena educación y a la identidad. Yo conozco mis derechos como al estudio, a una familia y a una buena vida. Yo pienso que todos los niños deberíamos tener derechos. Bueno, todos los niños tenemos derechos, ya que todos tenemos una necesidad básica. Yo tengo derecho a tener una identidad, algo que me identifique,
a tener un hombre, a tener una casa y a tener una familia que me ame y mis amigos. Hola Noti chicos, soy Ashley, estamos aquí en la Feria del Libro en el Cuentacuentos Dantes con las Palabras por Delante. El cuento de Dantes con las Palabras por Delante trataba de un hombre dominicano que se fue a Italia y veía a la gente vendiendo cosas, pero no sabía qué significaba. Entonces les preguntó y le dijeron, también viajó a otros países con el amor de su vida. Lo que aprendimos fue que es importante saberse todos los idiomas, así podemos divertirnos, comunicarnos y hacer amigos. Porque hace muchísimos años, hace como 1000 años, nació en Italia Dante, el que ponía las palabras por delante. Los personajes del cuento son Dante y Beatriz. Mi personaje favorito fue Dante, porque él siempre estaba motivado, aunque estaba en un país que no conocía y porque aprendió nuevos idiomas. En esta actividad cantamos, aprendimos algunos idiomas y escuchamos el cuentacuentos. En esta actividad yo me sentí bien porque me divertí mucho y también es importante aprender algunos idiomas. Gracias Noti Chico por estar con nosotros en la Feria del Libro. Adiós. Es momento de nuestro Noti Asertivo de hoy. Con esas orejas tan grandes y esos dientes afilados, no podía ser su abuela quien allí estaba tumbado. ¿Quién es? A la primera proyección de la película dominicana Chroma Kid, en la que se cuenta la historia de Emmy, un chico que a través de un equipo de televisión antiguo, sin proponérselo, hace desaparecer a sus padres. Luego tiene que encontrar la forma de resolver esa desaparición. Vamos a verla y hablar con los chicos actores. Después nos vamos a la actividad reinventando los cuentos que conocemos, donde crearemos nuestras propias historias a partir de frases de los famosos cuentos que todos conocemos. ¡Qué chulo! Para finalizar el bloque nos vamos a conocer la historia del cacique Enriquillo, el héroe de nuestra historia que luchó para defender a los taínos. ¡Veamos! Hola Noti chicos, soy Bosco y hoy aquí estamos en la premiere de Chroma Kid, en Nuevo Centro. La película Chroma Kid trata de una familia que trabaja en shows y de un hijo que no le gusta lo que hacen sus padres y que piensa que su familia no es normal. ¿Y por qué tú no nos quieres ayudar cuando grabemos el show? ¿Yo? Brandon, no lo provoques. Papi, cada vez te veo más ridículo. Oye, Daniela, ponle un poco de... Ustedes lo educaron así. Yo creo que la moraleja de la película es que deberías de querer a tu familia y a lo que hace tu familia por ti, como son y como debe de ser. El papel de Emmy fue mi primer papel y es el papel principal. Lo que más me gustó de toda la película fue una escena en donde yo pude destruir todo el set de mi cuarto. Fue muy chulo. El papel que más me gustó, aparte del mío, fue el de Brandon, el de mi papá en la película. Me gustó mucho porque da mucha risa y me hacía reír mucho. Yo creo que está quedando bastante bien. Déjame ver.
Y señores, ¿cómo me veo? No, todavía no estás totalmente invisible. Oh. Siento como que me apretó demasiado aquí. Tengo como un efecto medio flotador. Tú estás gordo. Carlito, yo tengo la misma cintura de cuando tú y yo nos conocimos. Brando, no te preocupes, eso no va a salir. Me sentí muy afortunado de estar en esta película, como primer rol de toda mi carrera, y fue una experiencia muy buena. Mi personaje se llama Edmi Chiquito y se trata de hacer trucos de magia y ayudar a mis padres con los trucos de magia, precisamente. Arranca. Te tocan estas cuatro a ti. Yo voy con él. Gracias, Notichicos, por estar aquí en la premiere de Chroma Kid. Gracias. Adiós. Hola Notichicos, mi nombre es Christopher y estamos en el taller Reinventando Cuentos, aquí en la Feria del Libro. El taller trató sobre reinventar cuentos como el ratón que quería comer queso y la rana que se transformó como un príncipe. Lo que más me gustó del taller fue cuando creamos los cuentos y cómo pudimos escribir y podemos ayudarnos entre todos. La importancia del taller es que pudimos hacer cuentos y también pudimos expresarlos y pudimos crear cuentos con frases que nos estaban dando. Los materiales que usamos fueron la libreta, el lapicero, la crayola, los lápices, entre otros. Yo me sentí como iba a ser muy aburrido, pero después yo estaba viendo que fue muy divertido. Yo aprendí a usar mi imaginación para crear muchos cuentos chulos y creativos. Gracias, Notichicos, por estar aquí. Adiós. El 27 de septiembre de cada año se celebra el Día del Cacique Enriquillo, quien fue un líder indígena que luchó para liberarnos de la dominación española. Enriquillo nació a finales del siglo XV. Fue educado por los franciscanos que lo criaron en su convento de Jaragua, en la religión y lengua de los españoles. Se casó con Mencía, una mujer indígena. Fue encomendado en el repartimiento de Alburquerque de 1514 a Francisco Valenzuela, en San Juan de la Maguana, cuyo hijo lo maltrató, quitándole una yegua que tenía y abusando de Mencía. Por esta razón, el cacique se quejó ante el teniente de gobernador de la villa, Pedro Vadillo, quien no le hizo ningún caso. Ante tal injusticia, Enriquillo decidió sublevarse, en 1519 junto a un grupo de indios, y convirtiendo las montañas de la zona en su principal centro de operaciones. Los españoles, al frente de unos 70 hombres que fueron enviados desde Santo Domingo, trataron de doblegar a Enriquillo, quien aprovechando el terreno y lo escarpado de esos lugares, a la vez que el conocimiento de las armas y forma de combatir de los españoles, no fue derrotado por los ataques españoles. El levantamiento de Enriquillo incitó a otros indios y negros a sublevarse contra los españoles en distintas partes de la isla, como la sublevación del indio llamado Ciguayo, en varias estancias de La Vega y el Cibao, y muriendo a manos de sus captores en 1530. El alzamiento del cacique Tamayo en las cercanías de Puerto Real, el cual tras matar a algunos españoles fue a refugiarse con Enriquillo en la Sierra del Bauruco. Desconfiada la corona de encontrar una salida pacífica, decidió acabar con los insurrectos por las armas. El 4 de julio de 1532, en Medina del Campo, Francisco de Barrio Nuevo fue designado capitán general de la Guerra de Bauruco. Meses después, el 20 de febrero de 1533, este llegaba a Santo Domingo con casi 200 soldados a combatir a Enriquillo, si antes no se firmaba algún acuerdo de paz bajo ciertas condiciones. Entre julio y agosto de 1533, Barrio Nuevo tuvo una importante entrevista con Enriquillo y Tamayo en los alrededores del lago llamado Comendador Aibaguanex, hoy Enriquillo,
con el fin de concertar un tratado escrito que comprometiera directamente al rey de España, Carlos I. El cacique del Bahoruco pronto comprendió la importancia del citado acuerdo, consintiendo por propia voluntad concertar la paz. En 1534, Enriquillo y su esposa Mencía, acompañados de algunos de sus caciques, fueron a visitar la ciudad de Santo Domingo, donde fueron recibidos con muchos honores. A su regreso se trasladó con toda su gente a las cercanías de la villa de Asua, fundando un pueblo que se conoció con el nombre de Boyá. Enriquillo murió poco después, el 27 de septiembre de 1535. Después de confesarse y redactar su testamento, fue enterrado, según su deseo, en la iglesia de Asua. Con esas orejas tan grandes y esos dientes afilados, no podía ser su abuela quien allí estaba tumbado. ¿Quién es? ¿Quieres una pista? Vive en manada. Como reportera invitada a Yashira Núñez, quien recién participó y quedó campeona en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico de Clubes y Nacionales que se hizo en Colombia. ¡Vamos a conocerla! Después nos vamos al lanzamiento del libro Coleccionista de Abrazos, de Joan Fuey, donde nos habla de la importancia de los gestos simples de cariño, como son los abrazos. ¡Qué chulo! Hola Noti chicos, mi nombre es Yashira Núñez Abucarma y soy reportera invitada, tengo 10 años y voy a hablarles sobre el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico en Medellín, Colombia. El Campeonato Panamericano es el mayor evento internacional donde participa toda América con muchas disciplinas. Yo participé en la disciplina de patinaje artístico en la categoría de figuras mini. Hay 56 participantes y yo gané el oro. Mi participación estuvo muy bien, me desempeñé muy bien en la pista y los jueces evaluaron mi postura y que me mantuviera en la línea. Yo me sentí feliz, emocionada, nerviosa y con miedo, pero tenía una gran responsabilidad de representar a mi país y ser una de esas 56 participantes que participaron ahí. Cuando recibí la noticia de que había quedado en primer lugar, yo lloré, me emocioné y agradecí a Dios de que me había puesto en ese puesto. Para prepararme para este campeonato, entrené 2 veces al día por 3 meses. Era muy difícil, pero conseguí mi meta. En este campeonato panamericano participaron 22 países, en los que estaban Brasil, Panamá, República Dominicana, Venezuela y más. Es muy importante practicar este deporte porque ayuda a fortalecer los músculos, a ser más flexible y a tener más concentración con uno mismo. Gracias Noti chicos por estar conmigo para hablarles un poco del Campeonato Panamericano. Bye. Hola Noti chicos. Soy Benjamín y estoy en la Feria del Libro presentando el libro llamado Coleccionista de Abrazos. Acompáñenme. Lo que más me gustó de la presentación era el carisma del presentador, cómo le hablaba a los niños y a las demás personas. Aprendí sobre el valor de la amistad, de que siempre tenemos que estar unidos. En el escenario estaba junto a demás niños, abrazados en un círculo, impidiendo que
el presentador llamado Chistosín entrara a nuestro círculo, protegiéndonos entre sí. Él es importante porque puede ayudar a evitar una enfermedad que hace que se te olviden varias cosas, también ayuda al cerebro. Yo le digo a los niños que no saben leer y que no les gusta leer, para los niños que no saben leer, que intenten aprender porque es una buena forma de comunicarse. Para los niños que no les gusta leer, leer es bueno porque desarrollas habilidades cognitivas en el cerebro. La Feria del Libro es importante para los niños porque ahí se pueden divertir y al mismo tiempo aprender. Gracias, Notichicos, por haber venido a la presentación del libro El Coleccionista de Abrazo. Gracias. Adiós. Es hora de la respuesta a nuestro noticiacertijo de hoy. Con esas orejas tan grandes y esos dientes afilados, no podía ser su abuela quien allí estaba tumbado. ¿Quién es? ¿Ya sabes la respuesta? ¡El lobo! ¿Lo descubriste? ¡Muy bien! Es todo por hoy en Noti Chicos. Gracias por vernos cada semana. ¿Te gustó nuestro programa? Puedes disfrutar de todos nuestros capítulos y notas cuando quieras a través de nuestro canal de YouTube Noti Chicos RD. Corre a verlo, dale a seguir y activa la campanita. Queremos saber tu opinión sobre Noti Chicos. Cuéntanos qué es lo que más disfrutas de Noti Chicos. Escríbenos a través de las redes sociales @NotiChicosRD en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Cuéntanos si hay algún tema que te gustaría que presentemos en Notichicos. Esperamos verte de nuevo el próximo sábado a las 10 de la mañana por aquí, por Telesistema Canal 11. Y la repetición el domingo a las 9 de la mañana por Coral 39. Los queremos mucho, besos a todos. Bye bye.